Hola Guillermo, ¿cómo estás? Ismael, ¿cómo estás? Bueno, verte acá. Igualmente, igualmente. Sé que tienes varias preguntas para mí hoy. Queríamos hablar de esto un poquitico, de las preguntas más importantes que los realtors siempre lo están haciendo preguntas a los dos. Siempre lo están llamando. Yo creo que estas preguntas que Guillermo tiene, que tiene una buena lista, le va a ayudar no solamente a realtors que llevan con una licencia acabada de sacar, pero una licencia que a veces llevan 4, 5, 6, 8, 10 años de licencia, licenciado mejor dicho. So, creo que son preguntas muy buenas, Guillermo, que usted ha puesto en... No sé ni cuáles son todavía. Bueno, te voy a poner un poquito en aprietos. Imagínate que yo soy un realtor nuevo, ¿sí? Y he recibido las clases suyas y vos destacas mucho las 7 fechas más importantes del contrato, pero se me olvidaron. ¿Dónde las consigo? Bueno, eso sí es importantísima, Guillermo. Es una de las preguntas que a mí, más de todo, me favoriza a mí de todas las que... porque esa es, si hay algo que va a proteger la licencia de ustedes, los realtors, tiene que ser la pregunta que Guillermo acaba de preguntar. Las 7 fechas más importantes de un contrato. Esa es la pregunta que... mejor dicho, que nosotros tenemos que saber cuál es la contesta para esa pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros como realtors estamos supuestos a proteger al cliente y ese contrato a todo tiempo. Nunca, nunca tú puedes dejar, Guillermo, que el cliente caiga fuera de fecha, o el contrato, mejor dicho, caiga fuera de fecha. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si hay una fecha que es comprometida por un contrato, ¿qué es lo que es un contrato? Una obligación. Es un commitment, una obligación. Si se pasa el cliente que tú estás representando, ¿será el vendedor o será el comprador? Si se pasa de esa fecha, entonces ese cliente está en lo que se llama default de contrato. Default de contrato quiere decir breach of contract, que en español, en otras palabras, ¿cómo se dice cuando están fuera de contrato? Default. Default, sí, está fuera de contrato. En español es inglés, default. Uno a veces coge esto como una cosa liviana. Que estamos fuera de contrato por unos días y piensa que no es importante. Déjeme explicarle, es extremadamente importante. Algunos realtors y algunos vendedores pues son un poquitico livianos, no son muy fuertes, estrictos, mejor dicho. Pero déjeme decirle que muchos realtors, yo te puedo decir que por lo menos el 60% de los realtors y maybe el 80% de los vendedores son estrictos. ¿Por qué? Porque ellos mismos, los vendedores, tienen un compromiso con otra casa que tienen que comprar. So, si el contrato no está por la fecha, todo no está hecho por la fecha, tienes un gran problema. Y entonces, ¿quién se busca el problema? Usted, el realtor, es el que se busca el problema, porque el profesional es usted. So, ustedes tienen que saber cuáles son las 7 fechas más importantes. Déjenme enseñarles dónde están. Guillermo tiene abierto ahí el MLS. Déjenme enseñarle acá. Ustedes van a leer el MLS y le puedes dar para abajo, hasta abajo, y ahí vas a encontrar a Form Simplicity. Dale a Form Simplicity. Algo muy importante que yo quiero que ustedes lo vean, ¿okay? Es esto. Guillermo tiene lo que se llama The New Version de Form Simplicity. Hay 2 versiones. Está la versión nueva que Guillermo tiene y está la versión vieja, ¿ok? ¿Te la puedo mostrar? Sí, pero un momentico. No hay ninguna diferencia entre una y la otra. La versión nueva tiene los mismos contratos con las mismas leyes y todo idénticamente a la vieja. Lo único que a mí Ismael Álvarez, le gusta la vieja mejor porque es more user-friendly. ¿Qué quiere decir eso, user-friendly? Que es más... manejable, más entendible. Más manejable para usarla. Más amigable. Más amigable, sí. Entonces, eso quiere decir que tú la puedes manejar más fácil, pero los contratos son exactos. O déjame enseñarte un momentico bien pronto cómo cambiar de la versión que estamos ahora de Form Simplicity a la versión vieja. So, Guillermo, ¿qué vamos a hacer ahí? Bueno, vamos aquí. Si ves la franjita gris que está acá a mano derecha, al costado, aquí dice Switch to the Old View. View, exacto. Le das ahí. Le das clic ahí. Correcto. Y ok. Bello. Fantástico. Ok. Esto para mí es el mejor y este que yo prefiero que ustedes usen. ¿Por qué? Porque de verdad que esta oficina, Partnership Realty, yo, el broker, Guillermo, el manager de acá y todos los otros managers de esta oficina estamos aquí para proteger a Realtor, a ustedes y a nuestros clientes. So, yo de verdad les recomiendo, prefiero que usemos esta versión. Ok, si le das al medio, Guillermo, tú ves que dice Form Packages. Okay. Ahí está todo lo que ustedes necesitan. Algo extremadamente importante en la vida de ustedes como Realtor. Ustedes cuando abren ahí, ahí está todo lo que ustedes tienen que buscar. Lo que tú vas a encontrar, vas a necesitar como un Realtor, ya yo te lo tengo hecho y creado todo para ustedes, ¿ok? Darte de cuenta que la primera cosa que te tengo es las 7 fechas más importantes de un contrato. Míralo ahí. Pero antes que nosotros lo abramos, un momentico, yo quiero que ustedes, por favor, se hagan un favor ustedes, los Realtors. Ustedes tienen que abrir cada package que hay ahí. El segundo package que tú vienes, lo que se llama Blind Ads. Lo ves abajo de 7 Most Important Dates, ¿ok? ¿Qué es lo que es Blind Ads? Blind Ads quiere decir que cuando te hacen anuncios, tú tienes que anunciar para que no te busquen ningún problema. Anunciar que tú trabajas para Partnership Realty, el teléfono de Partnership Realty, hasta la dirección en muchos casos, ¿ve? Pero ahí está todo lo que te voy a explicar. No lo voy a ir en detalle. Si representas un la próxima es el Brokers, la licencia. Todas esas cosas las vamos a enseñar ahora. Pero ustedes tienen que abrir todo esto y conocerlos todos. Si no han hecho esto, hay muy buena chance que su licencia se va a poner en riesgo. So, vamos a ir al primero. La pregunta que me hizo Guillermo. ¿Cuáles son las fechas más importantes de un contrato? Ahí están. Vamos a abrirla. Hago clic. Cuando ustedes hablen, la dan ahí otra vez, otro clic. Estos son uploads que tú puedes upload en tu computadora. Si tú lo pones en desktop, como Guillermo está haciendo, y le das a Save, ya tú no tienes que abrir tu Form Simplicity jamás. Ya está guardado en la página, el desktop de tu computadora. Vamos a abrirlo un momentico porque quiero que ustedes lo vean. No voy a entrar en detalle de esta clase porque tenemos muchas clases por YouTube que ustedes la pueden ver. Les voy a explicar algo. Sin estas fechas, si el cliente de usted se pasa de cualquier de estas fechas, tu cliente está fuera de contrato. ¿Qué quiere decir eso? Que tu cliente tiene la posibilidad de perder su escrow deposit. ¿Cuánto puede ser el escrow deposit? Puede ser $1,000, $5,000, $15,000, $25,000, hasta $75,000, $50,000. Nosotros como Realtor tenemos que proteger al cliente. ¿Y cómo lo vamos a proteger? Conociendo esas fechas todas que ustedes están mirando ahí. Miren las clases que tenemos. Las tenemos en español y las tenemos en inglés. Ahí están para ustedes. Y este papel no puede estar guardado. Este papel, si cualquier cosa, tiene que estar encima de tu transacción, que ustedes la están mirando a todo tiempo. Va a llegar el momento que ustedes no van a necesitar estas fechas, este documento, porque ya estas fechas te las vas a conocer de memoria. Pero al principio, para empezar, tú no quieres cometer un error. Déjame interrumpirte ahí porque yo creo que siempre, así te las sepas de memoria, siempre hay que hacerlas. Porque si tengo 10 transacciones al mismo tiempo... Así mismo. No quiero confundirme, quiero tener todo clarito, clarito ahí como debe ser. Tiene mucha razón ahí, Guillermo. Porque muchos de los otros Realtors acá que tenemos no están trabajando una transacción a la vez. Están trabajando 3, 5, hasta 10, 15 transacciones a la vez. Y si usted no lo tiene, se te olvida la fecha. Y cuando se te olvida la fecha, de verdad, es culpa no del cliente. La culpa es del Realtor, que no estaba atendiendo su trabajo correctamente. Y para la forma que no podemos, que cometamos menos errores, como es, ahí está el documento para ustedes. So, otra vez, acuérdense que nosotros estamos aquí disponibles para ustedes. Los pueden llamar, pero... Miren estas clases por YouTube, está en español y está en inglés, para que vean el documento. Perfecto. Ismael, otra pregunta que me hacen muy frecuentemente es, mire, estoy trabajando con una comunidad de renta y en la comunidad de renta me pidieron la licencia del broker y la de la oficina. ¿Dónde consigo ese documento? Correcto. El documento se lo tenemos ahí ya a mano ustedes para que ustedes lo encuentren en cualquier lado que ustedes están. Con que ustedes tengan Internet Access, ya abre tu MLS, entra otra vez a tu Form Packages, que lo está viendo aquí, ¿veis? Vamos a abrirlo un momentico, le vamos a dar para abajo y vas a encontrar ahí la licencia mía del broker y la licencia de la compañía. So, cualquier persona te la pide, ahí está. Vamos a abrirla un momentico, les voy a enseñar lo que ustedes van a hacer. ¿Ok? Primer lugar se las quiero enseñar. Segundo lugar se las voy a enseñar cómo mandársela. So, mira, vamos a cliquear. Creo que eso es una palabra nueva, Spanglish. Vamos a cliquear. Click. Vamos a click y vamos a abrirla para que ustedes puedan verla. So, vamos a cliquear. Esa es nueva palabra de Partnership Realty. Cliquear. Vamos a cliquear y ahí ustedes pueden ver la licencia del broker. Vamos a cerrarla un momentico. Y vamos a abrir ahora la cooperación. Yo creo que abrir suena mejor que cliquear, ¿verdad? ¿Qué usted cree, Guillermo? Cliquear, eso ya es permitido, ya es permitido. El español de usted es buenísimo, sí. El mío no es bueno para nada. So, vamos a abrirlo y ahí está la licencia de la compañía. ¿Ok? So, vamos a cerrar eso un momentico, por favor, Guillermo. Y ahora se lo voy a enseñar a la persona que se lo está pidiendo. Dependiendo cuál te pide. Si te pide la del broker primero, usted nada más les oprime, ¿verdad? Al cliquear la de broker. Y ahora tú vas arriba donde dice Select Command. Y vas, tú ves donde dice Email. Dale a Email. Ah, pero qué fácil. Súper. Ahora mismo tú vas a poner el correo electrónico de la persona que te lo estás pidiendo. En este ejemplo, vamos a usar el correo electrónico mío. Álvarez Broker@gmail.com. Entonces en subject tú le puedes poner ahí licencia en español, en inglés, como ustedes quieran. Y si le das para abajo un poquitico más ahora, ve donde dice email ya. Dale ahí y lo mandate. Mira qué fácil. So, eso, cuando te viene esa página, pon cancelar. No lo tienes que llenar. Ok, ¿qué pasa si te están pidiendo las dos licencias? Pues ahora usted le va a cliquear las dos y baja arriba otra vez, Select Command, Email, mira qué fácil, poner el correo electrónico de la persona que te lo está pidiendo y usted en la casa, en su casa pueden mandárselo a ustedes mismos para que ustedes puedan ver cómo es que lo están recibiendo. So, mándatelo a ti mismitico, al mismo correo electrónico tuyo. Súper fácil. Y le das para abajo ahora y le das email. Ya lo mandaste. Qué fácil. Y le das cancel. Son pasos muy fáciles nada más. Es entenderlo solamente. Ok, eso está muy importante. Otra información que piden, sobre todo en las comunidades de renta, es el W-9 de la compañía. Correcto. Muy buena pregunta. Gracias, Guillermo. Esa es tremenda pregunta. ¿Qué es lo que es el W-9? El W-9 es para que al final del año te puedan mandar lo que se le ha pagado a la compañía de Partnership Realty, en este caso a ustedes, pero es a Partnership Realty. Otra vez, entren a Form Packages y si le das para abajo, busca donde dice Partnership W-9. Vamos a buscarlo ahí, míralo ahí. Ahí está. Vamos a abrirlo. Como ya ustedes saben cómo abrirlo, o no lo vamos a abrir. Se lo vamos a mandar a la persona que te lo está pidiendo. Todo está aquí en Form Simplicity. Todito está ahí para ustedes. Está más fácil de lo que pensé. Dale ahí, oprimir, dale para abajo, email. Y no lo vamos a hacer, pues claro, porque ya lo han visto varias veces, pero si quieren lo hacemos de nuevo otra vez. Qué fácil es, Guillermo. Oh, sí. Mándoselo a quien usted quiera, mándoselo a su propio correo electrónico o al mío. Y aquí es W9. Ajá. Y ahí está. Le das para abajo. Y mira qué fácil. Ya se lo estás mandando. Ya la persona lo recibió. Otra cosa. Cuando ustedes le están mandando esto, también Form Simplicity te está mandando a un correo electrónico a ustedes los realtors que ya el cliente lo recibió. Si usted tiene notificación que el cliente también lo recibió. Ah, eso es una seguridad. Seguro, exacto. Que lo recibieron. Súper bueno. Muy muy exitosas todas estas preguntas. Ismael, ¿dónde encuentro el certificado de errores y omisiones? Okay. El seguro de errores y omisiones. ¿Qué es lo que es errores y emociones? Para los que están emocionados. Omisiones. Errors and omissions. El E&O. Se llama E&O. Cuando te dicen E&O, ya ustedes saben lo que están hablándote. Y cuando te dicen errors and omissions, pero cuando te dicen en español. Errores y omisiones. Y omisiones. Ok, esta palabra está dura para mí, perdóname, pero está un poquitico dura para mí, las emociones. ¿Qué es lo que es eso? Eso es una policy de seguro que lo tenemos a ustedes, que ustedes están cubiertos de gratis, nosotros se los cubrimos por ustedes, y de la única forma que yo puedo cubrir ese errors and omissions de gratis para ustedes los realtors es que ustedes tienen que ayudarme a mí. Y de la única forma que ustedes los pueden ayudarme a mí es que cada vez que ustedes tienen una pregunta, una duda, no sé, cualquier inquietud, por favor llámame. Si yo a usted no le agarro el teléfono a ese momento, porque estoy en un entrenamiento como este, o estoy en una cita o una llamada telefónica, mándame un texto, que por ese texto yo te voy a llamar para atrás, 7 días a la semana, hasta las 9 de la noche. Y lo más lindo de esto es que no estoy yo solamente disponible. Pueden llamar a mi compañero acá, sí, claro, a Guillermo Martínez. Los dos estamos ahí para ustedes. Ok. No queremos que ustedes cometan un error. Si ustedes cometen un error, no que lo hiciste intencionalmente, lo hiciste sin querermente. Ok. Pero un error es un error. Y estos contratos no tienen ¿cómo se llama? No hay, un error es un error. Si lo hiciste negligently o lo hiciste involuntariamente, ¿verdad? No importa, fue un error que no fue cometido. So, ¿qué pasa? Para eso está el E&O policy, para cubrir el daño que se habrá hecho. Los otros, gracias a Dios, el errors and omissions nosotros nunca ha sido tocado, el errors and omissions nosotros está intocable. ¿Por qué? Porque estamos personas como yo y con Guillermo para guiarlo a ustedes y ayudarle a ustedes los realtors, para que nosotros podemos proteger a nuestros clientes. So, por eso es que otras oficinas cobran 75, 250, hasta 350 pesos, yo he visto, por transacciones y a veces hasta por mes, por errors and omissions. Nosotros lo hacemos de gratis. ¿Cómo es que lo podemos hacer de gratis? Solamente con la ayuda de ustedes. Llámame, que no me pueden molestar ustedes a mí. De la única forma que ustedes de verdad me pueden molestar es que no me llamen. Sí, cometiendo el error o no me llamen. Cuando ustedes vean algo que no se ve bien, no se siente bien, algo a ti no te ve bien, llámame. Si no te agarro el teléfono, mándame un texto. Ismael, me hace falta hablar con usted. Yo trabajo mejor por texto que correos electrónicos. Desgraciadamente, los correos electrónicos, y yo tengo como 3 correos electrónicos que los tengo solamente para real estate, pero yo no sé cómo es que todavía todos estos marketings los encuentran y me entran 100 correos electrónicos, 100 correos electrónicos. Sí, me pasa igual, ¿no? Exactamente, en un día, te lo juro, y a veces hasta más en un día. So, se me pierden los correos electrónicos ustedes a veces, pero por texto no, el texto te lo voy a ver al momento. So, yo solamente puedo ayudarle a ustedes con errors and omissions. Si ustedes me ayudan a mí, llámame, mándenme un texto a mí o a Guillermo. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Entra a Packages otra vez, Form Packages, dale para abajo y búscate ahí donde dice E&O. Oh, ¿lo ve ahí? Acá está. Ábrelo ahí un momentico. La persona o la compañía que te lo pide, usted no tiene que ni llamarme a mí. Cliquea la cajita al lado, darle arriba Select a Command y ahí mismo email it. Pues claro que no lo vamos a hacer porque ya ustedes saben cómo hacerlo. ¿Ve? Pero vamos a cerrar eso ahora, le das para abajo y puedes cancel. Ahora, le puedes ir para atrás, por arriba por Packages. Ve donde dice Packages, dale a Packages, te va a llevar para atrás a la página, al homepage. ¿Ok? Es decir, quiero resaltar esto porque mucha gente no llama porque le da pena, ¿cierto? Yo creo que no hay pregunta tonta. El tonto es el que no pregunta. Está bien. Si creen que es muy simple la pregunta, no se queden con eso. Es preferible resolverla a tiempo que cuando es tarde. Estoy 100% de acuerdo con Guillermo. Otra cosa, cuando ustedes cometen un error, acuérdense, ustedes son licenciados by DBPR, ustedes son profesionales, ¿ok? Que Dios no quiera, suponte que pasa algo y suponte que tenemos que ir adelante de DBPR, adelante de FREC, adelante de Grievance Committee. Hay tantos different agencies que te pueden file un complaint. Y puedes imaginarte que yo, el broker, yo nunca voy a estar solo ahí. Jamás voy a estar solo ahí. Te puedes imaginar que tenemos una fecha alante de FREC, ¿verdad? Por un error que se cometió. Y llegue el representante de FREC, que será una mujer, un señor, no sé, y me haga la pregunta y me dice, Ismael, señor Álvarez, ¿a dónde es que está tu realto? Y yo le diga, ay, señora, señor, no sé dónde está. Te puedes imaginar, date de cuenta que yo nunca voy a estar solo. Siempre el realto va a tener que estar al lado mío. So, yo sé que ustedes no quieren estar delante de FREC, ni yo tampoco, ni delante de DBPR, ni delante de Grievance Committee tampoco. So, por favor, no hay ninguna pregunta que es tonta. Tonta. Llámalos, por favor. Ustedes están empezando ahora, están aprendiendo. Cuando vienen a ver, en unos meses ya ustedes saben todo esto. So, no hay preguntas tontas. Yo creo que el peor error es no llamarlo a los otros. Porque acuérdense, súper importante, yo no voy a estar solo delante de FREC. Te prometo que tú vas a estar paradita o paradito al lado mío. Y yo tampoco no quiero estar ahí. So, llámalos por favor a los otros. Claro que sí. Mira, Ismael, tengo otra pregunta. Hay muchos realtors nuevos y antiguos que están buscando los logos de la compañía para hacer su publicidad. Muy importante. ¿Dónde los puedo conseguir? Ok. Ahí otra vez, dale a Home Page. Ok. Cuando ustedes entren a Form Packages, aquí, busquen para abajo donde dice Logos. Y lo bueno es que le tenemos varios logos para ustedes. No son solamente dos o tres, tienen varios logos. Estos logos son muy importantes. Es bueno que ustedes los abran y los conozcan todos uno por uno, porque dependiendo de qué tipo de marketing, qué tipo de advertising, será por social media, será por flyers, será por un anuncio, no sé por dónde va a ser. Claro. Pero ustedes deben conocer y ver los diferentes tipos de logos que hay. So, y entonces usted va a escoger el logo más apropiado. Otra vez, como hablamos al principio de esta clase, blind ads. Un anuncio sin el logo de los otros es un blind ad. No importa qué tipo de anuncio tú hagas. Si tú estás haciendo anuncios por Facebook, eso es marketing. Tú estás marketing. So, cada vez que tú estás poniendo las diferentes propiedades de los otros y cosas así, o la de usted, tú tienes que poner el logo tuyo. ¿Por qué? Si no, es un blind ad. So, tú tienes que seguir poniendo los logos de Partnership Realty, dejándole al público saber que usted trabaja para Partnership Realty. ¿Por qué? Porque es la ley. So, los logos están aquí. Tenemos varios logos que ustedes pueden usar. Y vieron qué fácil es para encontrarlo. Y eso es otra vez un upload. Tú lo guardas, lo pones, si tú quieres, en un archivo todo, guardado en tu desktop, y de ahí tú lo sacas y los usas. Pero eso es, abre uno, por ejemplo, para enseñar. Ver, vamos a hacer este, vamos a abrir uno. Hasta que... Le das, exacto. Bueno, lo puedes guardar, como le digo, en desktop, ya lo tienes guardado. Ahí está, salvado. Lo queremos abrir, ¿lo ves? Mira, ese es uno. Ese es uno. De verdad, debe ir con el nombre, pero es que todo depende de lo que tú estás haciendo. Tú puedes usar el logo de los otros, ¿ok? Pero ese no es el logo es completamente. Vamos a abrir uno con el nombre. Ok. El logo siempre tiene que enseñar, ¿verdad? Ahí ve el nombre de la compañía. Cuando tú ves el del lado izquierdo, que lo que está, como primero como te enseñamos, eso es como tú lo puedes poner en cualquier cosita, cualquier documento que tú quieras utilizar, cosas así, ¿ves? So, todo está cómo usarlo, pero el logo no es la casita solamente, es el Partnership Realty completamente. Y es bien fácil para encontrarlo, como están mirando ustedes ahí. Ismael, esto está muy bien completo y fácil. Todo Super. Está aquí en Form Simplicity. Sí, sí. Lo que ustedes están buscando, ahí está todo. No le falta a ustedes un documento. Será para residencial, será para comercial, será para terreno, será para cualquier cosa. Ahí está todo lo que ustedes necesitan. Le voy a cambiar un poquito las preguntas. Imaginen que yo estoy muy contento porque acabo de cerrar una transacción. ¿Y ahora qué hago para que me paguen la comisión? Súper importante. Todo está guardado y archivado. Nosotros vamos a hacer una clase la semana que viene que me gustaría que ustedes la miraran y la vieran. Porque es cómo guardar y archivar. Archivar, sí. Archivar. Exacto. Cómo archivar el FAO completamente. Es súper fácil para mandárselo a Tina, que hace el pago acá. Entonces, ustedes no tienen ni que venir a la oficina, ni a recoger su cheque. Tina te va a depositar el cheque tuyo el mismo día en tu cuenta. Usted lo que tiene que comunicarse con Tina, darle el número de tu cuenta y el nombre de tu banco. Y ella te va a depositar tu cheque en tu cuenta el mismo día. Y ustedes lo van a mandar por email, el FAO completico y guardado. Vamos a hacer una clase, enseñarle a ustedes cómo crear el archivo y después cómo guardarlo. Y con Form Simplicity lo tiene guardado por vida, lo vas a tener guardado ahí. Ya los tiempos de antes de guardar los files con las carpetas, que en primer lugar no deben estar haciendo eso. Pero hay realtors que lo hacen, hacen copias por gusto, no lo deben hacer. Pero eso está acumulando espacio, polvo y de parte no lo debes tener en tu casa. So, aquí sí lo tienes todo guardado a donde la ley dice que debe estar guardado. Y lo puedes abrir a cualquier momentico. So, vamos a abrir acá otra vez a Form Packages. Y vas a irle para abajo donde dice Closed Files. Closed Files. Ahí está. Vamos a abrirlo ahí. Ok. Si un file, vamos a empezar con el primero. Si un file no cerró, ustedes tienen que mandar ese file a la oficina. Tienen que mandárselo. ¿Ve que dice Dead Deal File? Si ustedes lo abren, te va a enseñar qué es todo lo que necesita para mandarlo. Ahí va a estar toda la lista de todo lo que ustedes necesitan mandarlo, ¿ves? Y si le das para abajo, te va a decir a dónde lo tienes que mandarlo. Ahí está, pripayme@gmail.com. Súper fácil. Por ahí está la lista de todo. Quiere decir que si yo no cierro porque no salió el préstamo, porque mi cliente se arrepintió de comprar la casa. Correcto. Tengo que mandar la Tienes que mandarlo. Sí lo tienes que mandar. Importante. Súper importante. Ustedes lo tienen que mandar porque nosotros tenemos que guardarlo por 3 años aquí en esta oficina. Pero es súper fácil. Ustedes nada más lo mandan por correo electrónico, lo recibimos acá y lo guardamos y estamos en compliance. Que Dios no quiera y que pase algo, haga un audit y que yo no tenga el file acá. Acuérdense que yo nunca voy a estar solo. El realtor siempre va a estar al ladito mío, al frente de un departamento de esto del Estado. Eso mejor me lo manda. Es facilísimo mandarlo por correo electrónico. Vamos para atrás. Ustedes tienen que mandar 2 documentos a Tina. Uno es el checklist. El checklist es la lista de qué es lo que tiene que estar adentro si usted representa un comprador. O si usted representa un vendedor, ahí va a estar el checklist. El otro se llama el Commission Summary. El Commission Summary, vamos a abrir el Commission Summary un momentico. Los hay 2 diferentes, uno de renta y uno de venta. Porque Tina no, es imposible que Tina conozca la cantidad de realtos que tenemos nosotros. A ¿Que todos. ¿Que somos cuántos? Más de 900 realtos tenemos. Okay. So, Y con la sister company que tenemos, que es Florida Real Estate Homes, casi somos 1000 realtors entre los dos. Y no todos en West Palm Beach. Y no todos en West Palm Beach. Los realtors de Orlando, los realtors de Seabrings, los realtors de los otros. De Tampa, de Daytona, de Port St. Lucie, de Miami, de Boca. Ninguno vienen acá. Todo esto lo mandan por correo electrónico. Y nosotros te depositamos el cheque a usted inmediatamente, el mismo día, en tu cuenta bancaria. Usted va a hacer así por su celular, abrirlo y vas a mirar y dice, ah, mira, ya me depositaron mi comisión. Qué fácil. Ser realtor ahora en esta época es lo más fácil del mundo, lo más fácil del mundo, lo que hay que entenderlo. So, vamos a hablar de Commission Summary. Aquí va a ir puesto el nombre de usted, la dirección, la fecha que cerró, tu comisión. En otra clase que va a venir la semana que viene, lo vamos a llenar, Guillermo, lo vamos a llenar en detalle, ¿verdad? Lo vamos a llenar en detalle, pero es pretty self-explanatory porque nada más hay que leerlo. Claro. Ahí está. Pero lo vamos a llenar en detalle y le vamos a enseñar cómo hacerlo a ustedes, ¿ok? Pero si es de renta, tú tienes que mandar el de renta. Si es el de venta, acuérdate, ¿qué es lo que es una venta? Una compra, que, perdón, tú representas un comprador o representas un vendedor. Eso se llama una venta. Y el checklist es igual. Hay un checklist ahí que está para la renta y hay otro checklist que está para las ventas. Está bien interesante. Vuelvo, insisto, todo está aquí en Form Simplicity. Todito está en Form Simplicity. Lo que ustedes busquen, verdad que está a la conveniencia de ustedes, que no tienen que estar ¿verdad? Buscando todo lo que está ahí, hasta para cancelar un FAO, que Dios no quiera que tengan que cancelar el FAO. Antes que tú vas a cancelar un FAO, me llamas, amigo Guillermo, para ayudarte, para ver cómo podemos salvar esa transacción. Que para eso estamos nosotros y con mucho gusto lo hacemos, con mucho gusto. Ismael, me están pidiendo un número que es el NAID. Sí. ¿Dónde lo necesito? Primero, ¿para qué sirve y dónde lo encuentro? Correcto. El NAID number. Ok. El NAID number, cuando te lo piden, te lo van a pedir con otra cosa que se llama el Federal ID number. Esas dos cosas van juntas, los dos. Nosotros tenemos clases que ustedes pueden buscarlo por YouTube, que es cómo ser un inversionista. No solamente para ustedes es realto, cómo es que tú vas a ser un inversionista, pero cómo ayudarle a los inversionistas. Tenemos tantos inversionistas que vienen de tantos lados. Muchos están acá local, muchos están en otros estados y muchos vienen de otros países. ¿Okay? Tenemos muchos websites que ustedes ni lo saben, que esos websites son todos del gobierno federal y también son de bancos, son foreclosures. ¿Okay? El único que te va a pedir el NAID number con el Federal ID number es HUD. Tú tienes que entrar, ustedes tienen que entrar a la clase de inversión que la tengo en español y la tengo en inglés. Y entonces ya usted sabe, cuando usted entra a HUD, son casas reposeídas por el gobierno federal y de verdad en sí las venden más para... están por debajo del mercado en muchos casos. Wow, yo digo de 10 casos, 9 están por debajo del mercado. Por eso esas casas están hechas para gente que van a vivirlas, que van a vivir en esas casas. So, te van a pedir el NAID number y te van a pedir el Federal ID number. Déjenme enseñarle a usted dónde están. Lo que dice Guillermo, todito está ahí. Entren a Form Packages y le dan para abajo y busca ahí donde dice HUD NAID number. ¿Lo ves ahí? Vamos a abrirlo un momentico. ¿Ok? So, el primero es el NAID number. ¿Ok? No, ese, perdona, ese no es el... Vamos a abrirlo un momentico para verlo, porque yo estoy ciego sin espejuelo. Ok, este es el website donde ustedes encuentran las propiedades de Fannie Mae. Acá están las propiedades reposeídas por el gobierno federal. So, ahí ya yo les enseñé cómo encontrarla, pero ustedes tienen que registrarse. Ahora, para ustedes registrarse ahí, cierren un momentico ahí, Guille. Ábreme abajo, NAID, ahí mismitico. Y vamos a abrirlo un momentico. Y ahí está lo que yo le dije a ustedes. El NAID number y el Federal ID number. Las dos cosas están. Sorry, no tengo el... Cierra ahí, nada más. Ajá. Y ahí. Ok, pero vean donde dice NAID number. Ahí está el NAID number y está el Federal ID number. Las dos cositas están ahí. Ustedes necesitan esas cosas y también te tengo el link que tú puedes copy-paste, lo pones en tu computadora y te va a llevar directico a la primera página que le enseñamos, que es donde están las casas reposeídas por el gobierno federal. O sea, aquí. Que es esa que ahí, ¿ven? Oh. Fácil. Cuando le das para abajo, copy-paste, ahí mismitico, y te va a llevar directico. A veces tienen que registrarse, pero necesitan los dos números que les estoy enseñando yo a ustedes ahora. Y en el navegador. Súper, súper fácil. Voy acá. Ajá. Dale paste. Paste. Enter. Y ahí estás. Ah, ahí llegaste, ¿ves? Llegamos. Y ahí te tienes que registrar. Y ahí ustedes, de parte del MLS, ustedes le tienen para encontrarle propiedades a tus clientes. Bastantes por ahí. Muchas porque hay por ahí. Y también traten de ver las clases mías de inversiones, porque yo creo que te tengo como 3 o 4 other websites para que ustedes también le encuentren casas reposeídas con títulos limpios para tus clientes. Los realtors siempre me están preguntando, Guillermo, ¿a dónde es que encontramos casas reposeídas? Tienen que ver esos tienen que ver esas clases. Para esas clases están ahí, para educarle a ustedes, ayudarle a ustedes, para que ustedes le puedan ayudar a sus clientes. ¿Ok? Ok, está súper interesante. Ismael, otra pregunta que me hacen es, ya tengo una transacción, ahora tengo el depósito de un cliente. ¿Qué hago con él? Ok, muy buena preguntita y casi siempre la pregunta la hacen de esa forma. En primer lugar, yo no quiero que ustedes tengan el depósito del cliente todavía. Te aceptaron la transacción. Lo que yo quiero es que ustedes hagan lo siguiente. Necesito que ustedes le manden un texto o un correo electrónico al listing agent. Y dile al listing agent, hola listing agent, buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Muchas gracias por ver a usted y sus vendedores o vendedor ver aceptado nuestra oferta. Estoy looking forward en trabajando contigo, no sé cómo usted se lo quiere explicar, ¿ve? Pero tienes que preguntarle cuál va a ser la compañía de título que va a hacer el cierre. Dile que te manden el wiring instructions o el contact information de la compañía de título. Y entonces ustedes van a wire the funds, a la compañía de título o el abogado. En el único lugar que tiene que entrar el dinero, ¿ok? Es en 2 lugares solamente. En una compañía de título escrow deposit, en el escrow account, perdón, de una compañía de título o en el escrow account de un abogado que va a hacer el cierre. No depositen dinero en lo que se llama un Real Estate Agency Escrow Account. Sí deposítalo en lo que se llama directamente a la compañía de título o deposítalo en la compañía del abogado. Y tiene que ser un abogado que trabaja y tiene licencia de la Florida o una compañía de la Florida de título. No puede ser de otro estado, tiene que ser de este. Ahora, eso es importantísimo, sí. Ismael, muy importante. Tiene que ser una compañía de la Florida, registrada correcto, en la Florida. Registrada en la Florida. Si es una compañía que está en Nueva York, en Texas, en North Carolina, por favor, no manden el dinero. Otra cosa que quiero hablar, muy importante igual. Antes que ustedes manden el dinero por wire, porque acuerde que la compañía de título, usted va a contactar a la compañía de título te va a mandar el wiring information y entonces, antes que usted le diga a su cliente, mire señor cliente, perdón Guillermo, te voy a dar con este papelito. Acá están los wiring instructions, mándolo acá. Hagan así, por favor, realtors. Muy extremadamente importante lo que les estoy diciendo a ustedes. Llámate a la persona que está en la compañía de título y confirma que el banco está correcto, que el account number está correcto, que el routing number está correcto y que la dirección está correcta, porque hay mucho wire fraud. Wire fraud en español, necesito fraude. Otra vez, fraude. Del depósito. De depósito. De transferencia. ¿Ok? Ustedes tienen que llamar primero. En primer lugar, te va a atrasar la transacción. En segundo lugar, te va a traer $50,000 de cabezas, que no necesitamos, ni usted tampoco lo necesita. Y su cliente va a estar muy disgustado con usted. ¿Ok? So, cuando usted le manda los wiring instructions, usted tiene que confirmarlo primero y después usted se lo da a su cliente y después su cliente va al banco y lo manda. Entonces su cliente del mismo banco va a tener una confirmación de que ya los fondos fueron mandados. Es lo más fácil del mundo. Abre su celular, dile a su cliente en el banco que abre su celular, le tire una foto y te lo mande por texto a usted. Y ustedes después, cuando ustedes lo reciben por texto, ustedes se lo mandan usted a tu propio correo electrónico y lo printea o lo guarda, que te vamos a enseñar cómo hacerlo la semana que viene, you archive it adentro de tu file, lo archiva. ¿Archiva? Sí, archiva. Conocí un gran amigo mío el otro día, un hombre es Juan Carlos, fantástico, y él tiene una cosa, un camión que estoy loco por ir a montarlo. ¿Cómo se llama eso, Sara? La chiva. Cada vez que yo digo que vamos a archivarlo, me recuerda de la chiva de Juan Carlos, que quiero que él me saque un día por todo Fort Lauderdale y los montes. Javier, ¿usted viene conmigo? Bueno, Guillermo, ¿usted viene conmigo? Que sí, yo a eso me apunto. Javier, ¿puedo contar? Fantásticamente. Estoy loco por montarme en... Si Juan Carlos lo estás mirando, te extrañamos y pronto vamos a estar en la chiva tuya. Te vamos a estar visitando. So, ustedes tienen que archive it, que no sé... Archivarlo. Me recuerda a Juan Carlos. Archivarlo en su file. Acá me invito, le vamos a decir cómo hacerlo la semana que viene. Perfecto. ¿Y qué pasa si es una renta? Con una renta, por favor, yo prefiero que ustedes me llamen. Por favor, me llaman a mí o me llaman a Guillermo antes que hacer. Jamás en la vida, por favor, escúchenme bien, ustedes nunca, jamás en este planeta, ustedes le van a dar el dinero directo al dueño de la casa o a un management company. Ustedes nunca van a poner dinero ahí. Por favor, les lo digo otra vez, de todo corazón, yo hablo por Guillermo igualmente, no los pueden molestar. Llámame, que no me vas a molestar. Llámate a Guillermo. No, seguro que no. Cuando usted lo haga la pregunta, porque es que no te la quiero contestar ahora, porque es que hay tantos diferentes escenarios, tantos diferentes escenarios, ¿verdad? Que si te doy uno ahora, te dice, ah, así es como se hace. No, todos los escenarios son diferentes, so yo prefiero que ustedes me llamen a mí o me llamen a Guillermo y te vamos a decir cómo lo vamos a hacer para ese escenario. Ok, perfecto. Imagínese, Ismael, que yo soy un realtor completamente nuevo. Yo no sé por dónde, qué documento necesito para una renta o para una compra, o dónde consigo esos documentos. Lo que vas a necesitar, fantásticamente. Otra vez, ustedes están acá en el homepage de Form Simplicity. Como hemos hablado, ahí está todo. Pero quiero un momentico. No, usted lo ha estado abriendo porque hay dos formas de abrir a dónde es que están los packages. Guillermo ha estado usando mucho el de arriba, pero yo quiero que le use el de abajo ahora. Tú ves este segundo ahí, cliquea ese. Ahí está todo. Si nosotros representamos un comprador, dale para abajo un momentico. Ve ahí donde dice Buyer's Package, vamos a abrirlo. Acá está todos los documentos que ustedes necesitan cuando usted representa un comprador. No voy a entrar en detalle ahora porque hay muchas clases por YouTube que nosotros ya las hemos hecho en español y en inglés, enseñándole cómo hacerlo. Pero ahora quiero darle para atrás. Vamos, no, darle para arriba. Bueno, lo puedes hacer. Hay diferentes formas de darle para atrás. Ok, eso es cuando representamos un buyer. Vamos a suponer que es un commercial package. Dale para abajo. Una renta o una venta comercial. Míralo ahí, ¿ven? Oh, ya están resumidos, solamente son unos poquitos. Todito está ahí. No quiero que le dé para atrás como hiciste ahorita. Dale para arriba un momentico. Y quiero que vaya arriba donde dice Packages. Ve donde dice Packages, dale ahí. Te va a regresar otra vez. ¿Qué pasa si representamos un vendedor? Dale a Seller's Package. Un listing package, perdón. Un poquitico más para abajo. Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Listing package. Ahí está. ¿Qué es lo que es un listing? Estamos representando un vendedor. Ahí está todo lo que usted necesitamos, ¿ves? Todo. Hay muchas clases enseñándote lo que tú tienes que hacer y vienen muchas clases más repitiendo la misma clase, pero déjeme explicarle algo. Cada vez que nosotros repetimos la clase, es imposible que yo le enseñe a ustedes o Guillermo le pueda enseñar a ustedes en un promedio de 35 minutos o a una hora cómo es de verdad todo lo que hay que hacerlo. So, cada clase que nosotros hacemos, hay muchas cosas que son básicas, pero hay muchas cosas nuevas. So, tú quieres ver todas estas clases hasta que te las conozcas todas totalmente, ¿ves? So, quiero darle para arriba otra vez un momentico, porque hay diferentes formas como regresar para atrás. So, ya ustedes vieron una como Guillermo ha hecho a la mano izquierda para darle backspace, darle para atrás arriba ahí. Acá. Esa es una. Arriba es packages, pero si tú vas abajo a la mano derecha, un poquitico más para abajo para la mano derecha. A la derecha. No, perdón, a la derecha mía. A la derecha. Acá. Aquí, acá. Ahí mismitico. ¿Ve? Si ustedes le dan ahí, clic ahí, te va a regresar otra vez para atrás. ¿Ok? So, tienen tres diferentes formas de regresar para atrás. Nada más les queremos enseñar. Interesante, interesante. Esta pregunta ya es reiterativa, pero es muy importante. Sucede que tengo una transacción, soy un realtor nuevo o antiguo, porque todos los escenarios uno nunca deja de aprender, ¿cierto? Correcto. Por muchos años que tengamos, nunca, exacto. Vamos a tener alguna duda. Sí. ¿A quién llamo? Bueno. ¿Qué me ayuda? Esa pregunta me priva de Guillermo. ¿Están sentados delante de ustedes? Acá. Míralos acá. Te van a venir tantos casos y es que con que usted sea realtor por 29 años se te va a presentar cosas nuevas siempre, ¿ok? Por favor, no haga algo porque tú pensaste o otro realtor. Acuérdese bien lo que le voy a decir. Otro realtor te dijo qué hacer. Con que el otro realtor te diga qué es lo que usted tenía que hacer. El otro realtor no es el que se va a buscar el problema. ¿Sabe qué se va a buscar el problema? Usted. Porque usted tenía que haberse comunicado con Guillermo o conmigo. So, por favor, llámalos a los otros, que es, de verdad, es un gusto ayudarle a ustedes. La oficina para los otros, somos como una gran familia acá. Y de verdad que es un gusto. Llámalos a Guillermo, a mí. Estamos disponibles ustedes 7 días a la semana. Por lo menos conmigo, hasta las 9 de la noche me pueden llamar. Ok. Imagínense, Ismael, que yo sé que aquí se dictan clases, ¿cierto? Sobre todos los tópicos de real estate y ya tenemos una base de datos grandísima. ¿Pero dónde está? Que no la encuentro. Muy buena pregunta. La mayor parte de las personas no saben cómo encontrar estas clases. Lo más fácil del mundo. Yo quiero que usted hable a su Google o Explore, cualquiera de los dos. Usted puede poner arriba, por ejemplo, YouTube. Vamos a entrar por YouTube. Abre YouTube. ¿Ok? Guillermo ahora le va a enseñar a ustedes cómo guardarla, esa clase. Y mira, hay una clase ahí que está ahora en YouTube de número 1, que es esa. Es una clase muy importante que la acabamos de dar hace como unos... ¿Ayer? La dimos ayer. Es un prestamista. El hombre se llama Michael Álvarez. No somos familia, pero que el mismo apellido. Álvarez es un nombre bien común. Pero el hombre tiene, para la gente que son self-employed, la gente que trabajan por cuenta propia, tiene para inversionistas, para darte el dinero para que usted pueda comprar una casa, para empezar a rentar casas, hacer su portfolio de casas de rentas o hacer su portfolio de comprar y vender y revender casas. Ese prestamista es buenísimo, como mucho más que tenemos. Pero quiero enseñarle, que Guillermo le enseñe a ustedes ahora cómo es que ustedes van a entrar, aquí, ¿verdad? Aquí está en la barrita de búsqueda y van a escribir Partnership Realty. Y adivine quién aparece aquí. El propio de ustedes. Entonces, sí, entran ahí. Exactamente. Ahí está todo, Guillermo, ¿verdad? Voy a dejar que usted lo explique mejor. Muy importante, para que no se les vuelva a perder la información donde buscarnos, se suscriben. Correcto. Es muy importante, así que usted ya lo van a encontrar de una forma más sencilla la próxima vez. Y no solamente que se suscriben para que te encuentren. Que le den la campanita también para que cada vez que saquemos un video nuevo, le aparezca automáticamente a ellos. Le dé la notificación. En esta campanita quedan las notificaciones. Exacto. Cada vez que nosotros estamos sacando un video nuevo, una clase nueva, un feature, una casa nueva que estamos... Tenemos muchos programas, y mucha educación también. Y noticieros también que tenemos, noticias nuevas que está pasando. ¿Okay? Cuando ustedes dan la campanita, le van a notificar a ustedes que hay un episodio nuevo que salió, una clase nueva, un reportaje nuevo. Hay tantas cosas, un featured home nuevo, un open house nuevo, hay tantas, un cook show nuevo, hay tantas cosas, pero la campanita es la que le va a notificar a ustedes de todo lo nuevo que está llegando. Exacto. So, los primeros, ¿cuáles son que tú estás mirando ahí? Bueno, por eso es importante que hayamos venido acá, porque este canal de YouTube de nosotros está bastante... con bastante información de todo tipo. Entonces está dividido en Partnership News. Ese es el noticiero, dándote la última noticia por Sara. Sara le está dando la última noticia a ustedes de lo que está pasando en el mundo de real estate. Cualquier leyes, cualquier cambios, cualquier notificación buena. Es bueno que ustedes vean ese noticiero. Ese noticiero es todos los lunes. Están puestos, pero si no lo pudieron ver en vivo, no se preocupen, que quedan grabados, ¿verdad? Claro que sí. Aquí ya en YouTube ustedes ya están suscritos y con la campanita ya van a saber cuándo llega. También encontramos cosas que pasan aquí, poco curiosos dentro eventos. De Partnership, nuestras casas, nuestros videos de nuestras casas. Todos esos son videos que nosotros le hacemos a los clientes de ustedes de gratis. Estamos promoviendo las casas para que haya más de 70,000 gente que están viendo estos videos. So, la gente está viendo estas casas de Centroamérica, de Sudamérica. La están viendo acá en los Estados Unidos, lo están viendo acá por toda la Florida, en Canadá, hasta en Europa la están viendo estos episodios. So, tenemos muchas casas y alguna casa que usted quiere que nosotros lo promoted, que algunos ¿le hagamos un video? Le hagamos un video. Esos videos son profesionalmente hechos por un equipo profesionales estudiado en esto, con muchos años, con las mejores cámaras que existen en el mercado. Y esos videos no le cuestan ni un centavo a los clientes de ustedes. ¿Los otros cuáles son? El cook show. Ah, el cook show. Tenemos un gran cocinero. Me cocina a mí y a mis hijos todos los días. Y gracias a él, yo creo que es el que me mantiene tan flaco como estoy. ¿Para qué te voy a contar? Herman Noel es un gran cocinero y la comida es muy saludable. Y el hombre es de verdad un artista, un maestro. Y ese es ha sido un cocinero mundialmente. ¿Qué clase de cocinero tenemos en nuestra organización? Que también ustedes pueden ser participantes. Si quieren estar algún día en uno de los cook shows de los otros, porque queremos que sean reactos los que estén ahí nada más, dejen saber a Sara, dejen saber a Guillermo, que cualquiera de los otros los invitamos para que estén parte de nuestros episodios. Claro. Por ahí los pueden ver todo. Y llegamos ahora sí a las clases. Tenemos clases en inglés. Correcto. Y clases en español. Exacto. Si dale una vez más arriba. No, dice English class. Ahí están todas las clases, los que prefieren escucharlo en inglés, ahí están todas en inglés. Y ahí están todas las clases que ustedes están buscando. Ahora, si le das para atrás y quiere ver las clases en español, ¿ve? Mira ahí donde dice Spanish classes. La misma clase que nosotros damos en español, la damos en inglés. So, no importa cuál es el idioma que tú buscas, que te sientes más cómodo, ¿verdad? Ahí están las clases. Mire, nomás aquí en español tenemos 39 videos. Hay 39 videos en español, 39 clases que yo recomiendo que ustedes tienen que mirarlas todas. Sí, son fundamentales. Correcto. Lo más que ustedes saben, lo más educado que ustedes están en su nueva carrera o en su carrera que ya tienen, lo más que ustedes le pueden ayudar a su público, lo más que ustedes le pueden ayudar a su cliente, lo más que ustedes le pueden ayudar a la comunidad. Le voy a dar mi palabra una cosa. Lo menos que ustedes saben, lo menos que ustedes le pueden ayudar a sus clientes. Y capaz que le haces algún daño hasta el cliente porque no lo estás protegiendo. No lo estás protegiendo, ¿verdad? La transacción. Ese es el trabajo de nosotros, Guillermo. Sí, proteger la transacción, el file. Ese es el trabajo de un realtor. Cuidar ese file que no caiga como fuera de qué, de los siete fechas más importantes. Ven lo importante que es, pero esas clases las tienen que ver todas, todas, porque es educación, educación, educación. Ok, ya casi termino, Ismael. Es que tengo tantas preguntas, pero imagínense que me llamó un realtor que está en Tampa y dice, oiga, lo sigo por Facebook, lo sigo por Telegram, perdón, por Instagram, lo sigo en YouTube. Yo quiero trabajar con ustedes, pero vivo en Tampa. ¿Él puede trabajar aquí con ustedes? Claro que sí. Igualmente, no solamente el realtor que vive en Jacksonville, que vive en Tampa, que vive en Orlando, que vive en Sebring, que vive en cualquier lado, en Miami, Fort Lauderdale. Pero los realtors que viven acá mismo en Palm Beach County, viven en Boca, viven en Port St. Lucie, viven en Miami. Acuérdense que nosotros estamos licenciados para el estado de la Florida entera. Y todo es internet, todos estamos ahora por el internet. Es todos los papeles son firmados electrónicamente. Ya papeles firmados a mano. Le voy a decir algo. Las cosas han cambiado tanto que cuando ven un documento escrito a mano, casi le cogen miedo. Sí. Porque creen que hay algo raro ahí. ¿Ok? Para que entienda que ya estamos en el 2020 y no vamos para atrás. Ya los 90 se acabaron, los 80 y los 70 están en el pasado. Ahora es el futuro para adelante. So, todo es escrito electrónicamente y todo queda grabado electrónicamente. ¿Ven? Yo he tenido casos que unos realtors han escrito contratos no intencionalmente. Lo han hecho porque están apurados y lo han hecho a mano. Y tú ves que los bancos, los mismos bancos, they question ese contrato, ese documento. No es que sea ilegal, es legal, pero ya no es la época de ahora. La gente quiere ver firmas electrónicamente con fechas. Es timestamp sensitive, ¿ok? Quiere decir que dice el día que fue firmado y a la hora que fue firmada y hasta el correo electrónico del que vino y de todo, ¿ven? Todo queda, todos esos son documentos legales. Lo que se llama un contrato, un lease, es un documento completamente, totalmente legal. Una venta, lo que se llama una venta de una compra o una venta, cualquiera de los dos, son documentos legales. ¿A dónde terminan estos documentos si hay algún pleito, un problema? En corte. So, ahora el sistema trabaja mejor electrónicamente que manualmente. Son los realtors de los otros, por ejemplo, los de Tampa, los de Orlando, todos ellos firman todo electrónicamente y los mandan el file electrónicamente para los otros y nosotros le depositamos el cheque a ellos en Tampa, en Orlando, en Sebring, en Daytona y se lo mandamos todo en Port St. Lucie. Los que viven aquí en Wellington no vienen ni a buscar su cheque acá. Mandan el file electrónicamente y nosotros les depositamos el cheque a ustedes ¿cómo se llama? En su banco. Oh, perfecto. Está más fácil de lo que pensé. Oh, sí. ¿Cómo que no? Esta época es bien fácil. Bueno, ser realto. La última que me hacen muy frecuentemente. Ismael, yo soy un realtor nuevo, no tengo que promocionar. ¿Dónde consigo propiedades para promocionar? Claro, muy fácil. Quiero que abramos ahora, Guillermo, si fueras amable, el MLS, ¿ok? Y vamos a entrar a Flex un momentico. Aquí mismitico vamos a entrar a Flex. Y ustedes los realtors tienen, siempre nosotros cargamos un averaje, pero primero lo voy a enseñar. Vas a entrar a menú. Cuando entra al menú, dale a Search a la mano derecha y busca Office Listings. Y usted ve la estrellita a la mano izquierda, que está, bueno, depende de cómo estás mirándolo. Dale a la estrellita y ahora mira cómo subió para arriba. Ya está ahí. Se llama un shortcut. ¿Okay? Otros shortcuts más que yo les recomiendo poner, dale otra vez a Menu, Quick Search, dale a Search otra vez. Eso es buscando propiedades. ¿Okay? Otra cosa también, Form Simplicity. Me gustaría que ustedes lo pusieran ahí. Dale a Menu. le vas a Products y ves Form Simplicity ahí mismo y dale a la estrellita y mira. Ya ustedes tienen todo eso ahí. Si darle afuera, clic afuera un momentico de ahí, completamente afuera, ya cerró. Ok. Cuando ustedes abren ahí, ya ustedes no tienen que abrir a menú más. Ustedes nada más entran al shortcut. Por ejemplo, vamos a abrir Office Listings. Nosotros cargamos, Partnership Realty carga un averaje de 500 listings todos los meses. Quiere decir un inventario bien grande para ustedes. Pero ahora mismo, como el mercado está tan explosivo y se están vendiendo tantas propiedades, estamos cargando con un averaje de 500 y pico propiedades, 450 propiedades más o menos. ¿Cuántas tenemos ahora? Tenemos 469. Ok, pero el averaje es 450, porque se venden 30, 40, se vienen para atrás. Acá están todas las propiedades que ustedes, los realtors de Partnership Realty solamente, que están mirando esto, pueden anunciar cualquier propiedad de los otros por tu Facebook. Y tenemos clases de eso que no la podemos dar ahora, pero ustedes tienen que entrar, como te enseñamos, a YouTube y encuentren las clases y le enseñamos cómo hacerlo. O vengan a la oficina y con mucho gusto también les vamos a enseñar cómo hacerlo. Se sientan conmigo, con Guillermo, con Axo, que es el especialista de los otros acá, de social media, de Facebook. Y tenemos muchos especialistas acá que le van a ayudar. Pero todas estas propiedades que ustedes están viendo aquí, todas esas propiedades son de ustedes para promoverse. ¿Okay? Si ustedes tienen que poner esas propiedades todos los días, saquen 3 o 4 o 5 y ponlas diarias en tu Facebook. Acuérdate de los logos, acuérdate de los blind ads. Tienen que ponerlo también. ¿Okay? Entonces, algo que yo recomiendo en otras clases que yo he hecho, cuando ustedes ponen las fotos, es lo más fácil del mundo. Ustedes saben cómo ustedes ponen fotos de ustedes mismos, de su familia, en Facebook. Esto es fácil. Usted copia la foto de la propiedad y después copy, paste y la pones en tu Facebook. Pero cuando se llama el contenido de la propiedad, aquí Guillermo le está enseñando cómo copy image, ¿ves? Mira qué fácil. Copy image y lo pones en tu Facebook. Pero los detalles, yo no quiero que ustedes, dale para abajo un poquitico, donde dice Public Remark. Ok, vean donde dice Public Remark, está abajo. No quiero que ustedes copien y pongan. Quiero que ustedes lo pongan en sus propias palabras, ¿verdad? Léalo, mira a ver qué dice y ponlo. Y esto es algo, Guillermo, que yo les recomiendo a los realtors que lo tienen que hacer diario. Tienen que promoverse diario. Porque su social media va a empezar a crecer. Si usted tiene 70, 80 gente nada más, 100, 200 gente, en 2 o 3 semanas vas a tener 2.000, 3.000 gente. En 4 semanas vas a tener 5.000, 6.000 gente. De la única forma que tú vas a crecer, la gente que te van a estar mirando, ¿verdad? Es que ustedes tienen que poner propiedades diarias. Porque alguien que está buscando una propiedad ahora mismitico, si entra a tu Facebook y ve que usted no tiene, si usted tiene la misma propiedad que usted tuvo ayer, él o ella o ellos no tienen por qué jamás entrar a tu Facebook otra vez. So, usted tiene que poner propiedades todos los días, y todos los días, mientras que el cliente está buscando por propiedades, están entrando a tu Facebook y están viendo todas tus propiedades nuevas que usted pone. Pero si usted nada más pone propiedad una vez a la semana, mira lo que va a pasar con ese cliente que está buscando propiedad. Va a entrar a tu Facebook para decir, ah, mira, Guillermo, tiene la misma propiedad que tenía ayer. Van a entrar al Facebook de otro realtor y ¿quién tú crees que se va a ganar ese cliente? ¿Usted o el otro realtor? El otro realtor. Porque el otro realtor está haciendo su trabajo. Mira la parte de esta más interesante, que esto yo te puedo dejar que ustedes hablen con muchos de los realtors de nuestras oficinas. Esto no es que usted lo tiene que hacerlo por el resto de tu vida. Yo creo que por unos meses nada más. Después de eso, usted va a crear un clase de clientela, un referral basis, que ya usted va a querer poner propiedades cada rato, o yo les recomiendo a ustedes buscarte a un compañero una compañera que te haga tu Facebook por ti. Y a veces puede ser un hijo tuyo, una hija, sobrino, una sobrina. Cualquier muchacho o muchacha que tiene 14, 15 años son expertos en tecnología, son expertos en tecnología. Sí, lo son, te lo juro que lo son. Úsalos a ellos, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo se llama? Pero siguen promoviéndose para que su carrera siga creciendo más y más. Para que ustedes sean uno de los realtors estos que están cerrando de 5 a 10 a 15 propiedades por mes. Sí lo pueden hacer. La única forma que ustedes no lo pueden hacer es que ustedes no creen en ustedes. Hoy hicimos un testimonio con un realtor, muchacho joven, 22 años, Abner Álvarez. Empezó conmigo hace unos años atrás y me acuerdo de lo asustado que él estaba y él no creía. Y yo le decía, Abner, cree en usted que sí lo va a hacer. Y hoy por hoy es uno de los realtors más grandes de nuestra oficina y el dinero que está ganando... Vaya, lo admiro, de verdad que lo admiro. Y tiene 22 si me está años. Escuchando. Y tiene 22 años. Así que imagínate cuando tenga 44 o 50, 60 años. Es increíble. La licencia, voy a terminar con esto, sé que... No, esta era la última pregunta, pero solamente quería, yo siempre, ya es una observación mía, esto es muy importante. Las propiedades de nosotros se pueden publicar. Sí. Pero, perdón, los realtors de Partnership Realty pueden publicar las propiedades de los otros. Correcto. Solamente los realtors de Partnership Realty. Sí, pero yo siempre soy muy amigo de que, por favor, siempre es bueno que ustedes vayan y conozcan esa propiedad que están publicando. ¿Por qué? Porque cuando tú vas... y ves la propiedad con tus propios ojos, es más fácil que la recuerde cuando un cliente lo llame. Usted ha visto detalles que de pronto en las fotos no están. Les puedo poner un escenario. Yo vivo con mi madre es una señora de edad y tiene una silla de ruedas. Yo necesito que la puerta de la entrada sea más amplia. Si yo no voy y lo he visto, ese detalle, dice, yo te tengo la casa. Son cosas importantes porque esos detalles hacen que conectes con tu cliente más fácil. Guillermo, tengo tantos cuentos y tantas historias que los pudiera tener acá a ustedes por horas y horas y no lo puedo hacer eso porque en primer lugar voy a perder mi compañero, en segundo lugar todos estos camarógrafos, ¿cómo se dice? ¿Camarógrafos? Camarógrafos me van a dejar, toditos se me van a dejar solo aquí hablando yo solo acá. Pero mira, usted no sabe las veces que los realtors ponen que la casa tiene 2 cuartos, 1 baño. Y usted va a la casa y la casa tiene 3 cuartos, 2 baños. Porque ustedes lo miran por public records. No quiere decir que ese public records está correcto. Ellos no son... Los public records no te dan accurate information. ¿Ok? No trabaja así, desgraciadamente. ¿Ok? Aparece 2 cuartos, 2 baños, pero la casa puede ser 3 cuartos, 2 baños. Pero los realtors son muchos, no todos, los realtors Partnership Realty ninguno son vagos, ¿ok? Pero muchos realtors de afuera sí son vagos. ¿Qué hacen? Entran a Public Records, ven 2 cuartos, 1 baño, ¿verdad? Sí. Está en muy buena área, tiene muy buen precio, pero es lo que usted dice, Guillermo. Ahora en mi tico, usted es realtor por no ir a ver la casa, y llegaste allá y cuando viene a ver la casa tiene 4 cuartos, tiene 3 cuartos, tiene 2 baños, ¿ve? Y perdiste una casa a muy buen precio. So, para hablarle la verdad, muchos realtors, muchos realtors, no van ni agarran las medidas de las casas. Otra cosa que deben ir, que creo que lo último le voy a decir. Cuando ustedes están haciendo marketing para Facebook de ustedes, hay realtors que no le tiran fotos profesionalmente. Le tiran fotos un poco no muy buenas. Vayan allá y tírenle fotos con sus propios celulares. Estos celulares en estos días son 4K, ¿verdad? Adier, ¿estoy correcto? 4K son... 4K para video. 4K para video. Bueno, tienen muy buena definición y muy buena calidad para tirar fotos. Vayan ustedes y vuelven a tirar esa foto a esa propiedad que tú vas a promover por tu social media, por tu Facebook. ¿Por qué? Porque es una imagen tuya. Si alguien está buscando para vender la casa y entonces voy a usar a Guillermo como un ejemplo. Guillermo nada más cogió las fotos de que estaban en el MLS y fotos que estaban mal tiradas. Y yo soy un cliente que quiero vender mi casa y yo estoy en el Facebook de Guillermo y yo digo, yo veo las fotos de Guillermo que no son de él, que de verdad no son de él. Digo, wow, yo no creo que le quiero dar mi casa a Guillermo porque mira para esas fotos qué malas están. Yo quiero que tienen foto profesional. So, yo les recomiendo, Guillermo, les recomiendo a ustedes los realtors, vayan a la casa, como dijo Guillermo, y tiren fotos nuevas. Tiren fotos nuevas que ustedes te luzcan mejor, ¿ve? Sí, pero... Porque todos los listings son 3 cuartos, 2 baños. Entonces no sabes cuál es la diferencia entre uno y el otro. Correcto. Si vas y las ves, vas a recordar detalles. Correcto. Bueno, Ismael, esas eran las preguntas más frecuentes que nos tenían los realtors. Me gustó la entrevista tuya, Guillermo. Tuviste una pregunta muy importante, muy importante. Y Dios quiera que la haya podido ayudar a ustedes mucho. Estas preguntas que de verdad fue creada por Guillermo, me cogió de sorpresa hoy. Me dijo, tienes que venir para acá y contestarle unas cuantas preguntas a nuestros realtors. So, Guillermo, buen trabajo hoy con... Gracias por respondernos. Con hacerme venir para acá. Un placer estar con ustedes. Y pronto los vemos otra vez en próximos episodios. Acuérdense, darle a subscribe y darle a la campanita en YouTube. Y cuando entren a Facebook, darle al like para que ustedes puedan ver todos los próximos. Ve la campanita y subscribe ahí. Gracias otra vez. Soy Ismael Álvarez acá con Partnership Realty. Con Guillermo Martínez. Hasta la próxima. Nos vemos.